contratemps per la meteorologia, per la guerra a Ucraïna i les seves conseqüències han fet que alguns habitatges turístics no hagin arribat a temps a obrir per Setmana Santa. Del 100% de la oferta hay un 60% abierto, con lo cual no está mal, estamos hablando ya más de la mitad, y de ese 60%, o sea, del 100% hay un 40% lleno, que por un 70% de lo que está abierto, con lo cual está muy bien de número. Bones també són les previsions per una temporada en la qual es podrien superar les de 2019. A principios de marzo estábamos que nos salíamos, estábamos en torno a un 11 o 12% más que el 2019, pero en este último mes no sabemos por qué, posiblemente por los efectos de la guerra económicos o previsiones económicas, ha habido una disminución a la hora de reservas y está más o menos equiparado con el 2019 y se prevé que desde junio hasta septiembre estén en torno al 95% de cobertura, se prevé. I pel que fa als preus? Las estándares, estamos hablando de en agosto de 3.500, 4.000 euros una semana. Cuando hablamos ya de un alto standing, estamos hablando ya de en torno a unos 7.000, 8.000 a la semana. Y las de lujo dependen, son niveles altos de precio. Quant a mercats, el britànic es confirma amb un 20%, mentre que els neerlandesos i alemanys es reactiven amb un 15% i un 10% respectivament.